Museo Nacional Independiente de Rafael Mieres, bajo el número 26.588. Lo que te faltaba. Herencia para todos, Rafael Mieres, están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Así es, esto es Herencia para Todos. Cambia la manera de pensar para construir tu propia máquina financiera y además surfear la inflación. Miren, nos han pedido el tema de los principios espirituales del emprendimiento y nos llegan muchísimas referencias. Gracias a nuestras redes sociales, arroba Herencia para Todos en Twitter e Instagram. Y bueno, vista la situación económica del país, es necesario que cambiemos nuestra forma de pensar. Y a propósito de eso, en la Biblia, en Proverbios 14:15 establece: el ingenuo todo lo cree, el prudente mira bien por dónde va. Y esto es muy importante porque debemos tener decisiones debidamente informadas. Es decir, cuando cualquiera de nosotros va a tomar una decisión, sobre todo económica, debe tener información. Cuando alguien va a elegir algo, bien sea comprar o adquirir algo, administrar un presupuesto, elegir pareja o elegir inclusive un gobernante, debe aplicar Proverbios 14:15. El ingenuo todo lo cree, el prudente mira bien por dónde va. Y así hay muchísimos pasajes de la Biblia. En Crónicas 29:11. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Fíjense que esta mención referida a los bienes materiales están en la Biblia y también están, por cierto, en otros textos espirituales. Por eso es necesario que estemos informados sobre los principios espirituales de las finanzas personales, porque es posible construir sobre la base espiritual y sobre la base de principios los emprendimientos. De hecho, esa es la base fundamental para emprender, porque muchos emprendedores se desaniman cuando tienen un tropiezo o alguna dificultad y las cosas no son automáticas. Es necesario aplicar los principios que tienen que ver con el espíritu para tener esa fortaleza y desarrollar músculos fuertes para emprender. Esto es Herencia para Todos.